sí que es podia i ho hem demostrat. Fue muy inmediato el tema del documental. Yo, Laia, Laia es la hermana de mi pareja, que es importante a la hora de explicar de dónde sale el proyecto. Y yo conocía todo el proyecto de Guanyema a través de Laia, de esto, de comidas familiares, de... Y me parecía muy interesante, pero nunca se me había ocurrido hacer una peli sobre ello. Y justo el día que se presentaron las 30.000 firmas para validar la candidatura, me llamó mi pareja, yo estaba currando, no vas a llegar, no sé qué, está siendo muy bonito, hay un montón de gente aquí. Y yendo para allá, en el metro, empecé a pensar, hostia, tal vez aquí, en todo esto que me ha explicado, bueno, esta cosa que nos pasa a la peña que hacemos, que es como una enfermedad, ¿no? Que empezamos a pensar las cosas que pasan en película, en vez de en realidad, ¿no? Y en ese trayecto, ¿no? Pues dije, hostia, a lo mejor hay una peli aquí, ¿no? Y llegué allá y ya estaba acabando el acto. Como tengo cierta experiencia con producciones precarias, dije, esto es una señal, está acabando el acto, está acabando tu documental también, no te metas en esto. Pero bueno, me acerqué a saludar a Laia, me fue imposible, estaba currando allí con un montón de gente desmontando el acto, ¿no? Y en ese momento, y vi a esa gente tan ilusionada después de ese proyecto, dije, hostia, ese es el motor de la peli, ¿no? Y me interesó sobre todo eso, la parte humana que estaba viendo que se estaba dando allá, ¿no? Esa sinergia, ese trabajo colectivo por cambiar algo, esa ilusión, y era un poco la intención del documental, contar esa historia, ¿no? La historia personal, la historia de la ilusión. Por eso también la única opción que tenía era poder acercarme a un personaje que yo conocía y que sabía que podía pulsar como era Laia, ¿no? No me hubiese planteado hacer esta peli desde un proceso, o sea, o intentando mostrar un proceso más objetivo de qué era la construcción de Barcelona en Comú, porque creo que el docu tampoco es eso exactamente, sino pues eso, ¿no? Una persona que cree en algo y lucha por eso, y bueno, con sus contradicciones, con sus problemas y con su conciliación entre esa militancia y su vida personal y su vida profesional. Bueno, lo haces un poco sin pensar en mucho, ¿no? Si piensas mucho, no lo haces, ¿no? Y no piensas en momentos como estos, en los que no sabes muy bien dónde ponerte. Bueno, yo lo hice, evidentemente, o sea, si Lolo entra así en mi vida es porque hay una confianza previa. Lo hice porque sabía de la profesionalidad de Lolo y que cuando dice voy a hacer esto, lo hace, ¿no? Que yo creo que eso también fue un... En Barcelona en Comú también pasó, ¿no? Claro, nosotros, bueno, pues lo hablamos, dijimos, bueno, yo dije, o sea, confiaba en Lolo profesional y personalmente, y luego, evidentemente, lo haría si había un... si desde Barcelona en Comú se veía, o sea, si no tenía sentido, pues... Entonces, bueno, lo propusimos y Barcelona en Comú dijo que sí, pero yo creo que nadie, en realidad, cuando Lolo dijo... Él puso una condición que era... quiero estar en todos los espacios donde esté Laia, ¿no? O sea, no puede haber veto allí. Y claro, está en logística, pero también está en coordinación, ¿no? Y allí, pues claro, hay debates, hay muchos debates, que todos están grabados. Y yo creo que en Barcelona en Comú, en realidad nadie se creyó realmente que Lolo estuviera allí todo el rato. Pero yo sabía que sí, ¿no? Porque sabía que cuando Lolo dice algo, pues lo hace. Y lo hice desde ese compromiso profesional y familiar también. Mi familia estaba también allí presionándome. La montadora del docu es mi hermana, que nunca sale, pero tiene un gran papel. Y porque políticamente pensaba que podía ser un documento ya, o sea, más allí cuando consigues abstraerte del documental, es eso, o sea, puedo ser yo cualquier otra persona, ¿no? O sea, es difícil, no sé cómo será la vida de la gente dentro de 15 años, espero que mucho mejor, pero es muy difícil trasladar, y yo creo que el docu lo consigue, hasta qué punto las personas que estaban construyendo, que estábamos construyendo estas candidaturas, estábamos en unas condiciones vitales de una precariedad brutal. O sea, yo recuerdo a una compa que no está aquí hoy, entre otras cosas, porque está cuidando a su hija, que teníamos reuniones de las que salía a las 8 y decía, es que me tengo que ir a casa porque es que tengo que hacer una tortilla y tengo que comer algo y tengo que cuidar a mi hija y me tengo que enturnar con otro compa que es su padre para que él pueda ir a unas reuniones y yo pueda ir a otras y podamos sacar esto adelante, ¿no?
Entonces a mí me parece que es fundamental que eso esté, ¿no? Y creo además, lo sé, pero creo que os querría preguntar si para vosotros también fue un elemento como importante, independientemente de que luego surgiera de manera azarosa esta cuestión, sino precisamente esta cosa de la vida, la casa. Yo creo que no hay ni una sola vez que salgas hablando a cámara que no tengas como unas ojerazas que te mueres, ¿no? Que yo creo que es la sensación que teníamos todos todo el rato, ¿no? Esa especie de cansancio constante, como de alegría cansada, ¿no? De malegría, eso, ¿no? Sí. Yo cuando se lo planteé ahí al docu, justamente le dije lo que me interesaba, o una de las partes que más me interesaban del proceso era esa conciliación entre esa vida personal y esa militancia, o esa vida profesional. Justo la IA, además, en el docu se explica, ¿no? Estaba comenzando un proyecto profesional, en ese momento había dejado un trabajo estable y se había involucrado en un proyecto profesional ambicioso. Y se le junta con Wanyem y me parecía como una eclosión de cosas que me parecían muy interesantes, ¿no? Y también el tema de los diarios apareció por eso, porque al final yo estaba viendo, rodando el documental, los diarios aparecieron cuando ya iba rodando como un mes o mes y medio, más o menos. Y digo, hostia, Laia cuando llega a casa tiene que explotar, pero yo no puedo acompañarla a casa, porque entonces ya sí que explotará, pero por culpa del todo. Entonces le planteé eso, digo, mira, vamos a hacer, te voy a plantear una idea loca, a ver qué te parece. Y es cuando llegues a casa, el día que te apetezca, te grabas con el ordenador, como si estuvieses haciendo un Skype con una colega y vive fuera y se explica. Bueno, no sé, ¿sabes? Esa explosión que tienes con alguien cercano y la sueltas y no la mires y me la envías. Porque si la miras, sé que no me la vas a enviar. Y pensaba que no me iba a hacer caso, pero me hizo caso y yo también lo es uno pensé. De los grandes aciertos de la peli.